Go. It's recording now. Okay, it started. Let's do it, Fer. Ok, dale. Perfecto. Bueno, primero, bienvenidos a todos. Realmente yo tengo el honor de presentarlo hoy a Raúl Rosenthal, que obviamente ustedes, todo el mundo conoce, jefe de Cleveland Clinic, y realmente maneja hoy por hoy la cirugía de todo Florida y es uno de los representantes mundiales más importantes en cirugía guiada por fluorescencia. Realmente la experiencia que él tiene en cirugía guiada por fluorescencia, no solamente en esófago y gastro que va a presentar hoy, sino en los otros órganos, es muy importante. Así que yo les pido a todos que realmente lo aprovechen y les hagan todas las preguntas que puedan. Tenemos 250 participantes que se han registrado. Y bueno, ante todo le quiero agradecer a Medtronic. Y si Raúl querés ir empezando y yo te voy interrumpiendo a medida que van haciendo preguntas. Tienen un chat room ahí donde ustedes pueden hacer preguntas, así que todo lo que ustedes quieran preguntarle a Raúl, lo anotan ahí en el chat room y yo lo voy interrumpiendo. Sin más. Gracias, Fernando. Delay. Gracias, Fer. Son lo mejor que nos ha pasado en la Cleveland Clinic, que nos trajiste la fluorescencia y nos dejaste crecer con esto. Hoy vamos a hablar del rol de la cirugía guiada por fluorescencia para el esófago. Y vamos a hablar de perfusión, identificación de nódulos linfáticos y también la identificación del conducto torácico. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es por qué estamos hablando, ¿cuál es la necesidad de usar fluorescencia en cirugía de esófago? Bueno, si uno se fija un poco en lo que está publicado en la literatura, independientemente de cuál es el approach quirúrgico, si es el transhiatal o es el tóraco-abdominal, el McCune o el Ivor Lewis, el problema son las complicaciones. Este es un review publicado en el año 2003 de 1.700 enfermos, 109 hospitales de veteranos en Estados Unidos, una mortalidad del 10% con una complicación del 50%. O sea, de que en el 2003 esto era un problema. ¿Cómo estamos 17 años más tarde? Esta es una comparación que se publicó en el NSQIP, que es la base de datos más importante que tiene el American College of Surgeons. Y esto es del año 2019, en julio, hace 2 años. Y si ustedes se fijan acá abajo, ven de que las complicaciones por vía abierta y por vía laparoscópica, toracoscópica, siguen siendo de un 46 a un 33%, y las fugas anastomóticas son un problema muy serio. Las fugas de la esófago, gastrostomía, es una cosa que nos tiene muy preocupados todo el tiempo, de un 15 a un 13%, dependiendo cuál es el approach que usan. Así que yo, cuando veo a estos enfermos, siempre les digo de que somos buenos no porque no tenemos complicaciones, pero sabemos cómo manejarlas, que creo que es lo importante. Esto es un pequeño review del año 2010 al 2018, de 64 enfermos que hicimos nosotros solamente usando la vía tóraco-laparoscópica. No se abre, todo se hace por vía toracoscópico-laparoscópico, y ustedes ven que el índice de fuga anastomótica es del 16% y la mortalidad del 2%. En mi opinión, en el año 2021, todavía inaceptable. Y para también reforzar lo que estaba diciendo antes, ¿por qué estamos hablando de fluorescencia en cirugía del esófago? Si ustedes se fijan en el DINDO, el tipo de complicaciones publicado en el año 2004, la isquemia del conducto gástrico, del tubo gástrico, era lo más significativo en crear complicaciones en estos enfermos. Así que esto tiene un impacto muy grande con respecto al costo. Este es un review publicado también en el 2019, 5 años de experiencia, para ver los costos directos de los hospitales hasta 3 meses postoperatorio en 761 enfermos,
Otra vez, el 56% de estos enfermos tuvieron por lo menos una complicación. Y la complicación, yo diría, más banal y más importante que nos deja a los enfermos con problemas son las arritmias. Porque te hacen una arritmia, te hacen una fibrilación auricular, se ponen hipotensos, lo tenés que poner en presores, los presores le quitan el flujo a la anastomosis y te hacen una fuga anastomótica. Este es también un paper publicado en el año 2019, ¿cuáles fueron los factores asociados con las complicaciones? Edad, el sexo del enfermo, la cantidad de cigarrillos que fuman, historia de accidentes cerebrovasculares, diabetes, arritmia. 18% de los problemas eran las arritmias, que requerían también pacientes transfusiones, atelectasias y broncoscopía. Y lo que es importante de estas complicaciones es de que muy significativamente el 200% de estos enfermos necesitaron de algún tipo de tratamiento quirúrgico, ya sea poner un tubo en T, hacer una traqueostomía, poner un drenaje de tórax, y el 96% de algunas pudieron ser tratadas en forma no operatoria. Así que vamos a entrar a la perfusión, y antes de empezar con la perfusión, quiero saber si hay alguna pregunta, Fernando. Yo vi que alguien levantó la mano, pero no sé si hay alguna pregunta hasta acá. No vi ninguna pregunta, tenemos, anúnciense de dónde son y demás. Raúl, antes de que, realmente aprovechenlo porque la experiencia que tienes es muy vasta, es muy grande. Raúl, yo tengo una pregunta para vos. Cuando vos pusiste todo el equipamiento y todo en Cleveland Clinic, ¿cómo es que realmente entrenaste a tus residentes y entrenaste a la enfermería y todo el mundo como para que realmente tener éxito en la utilización de este tipo de tecnología? Bueno, la verdad que si bien todo esto parece muy sencillo y simple, no lo es tan. Primero que los equipos de todas las compañías están saliendo. Pónganse a pensar que la endocianina se aprobó en el año 1959, cuando yo nací, y esto está explotando ahora. Así que es un problema entrenar a las enfermeras, al personal de quirófano, porque ellos realmente no saben cómo manejar estos equipos, y hay que tomarse tiempo, y los representantes de Medtronic van a estar al lado de ustedes cuando ustedes empiecen a usar estos equipos, y creo que es muy importante que lo estén, para entender bien los distintos colores que se puedan usar, etcétera, etcétera. Eso es lo uno. Lo otro son los residentes. Los residentes van y vienen. Hoy estamos nosotros con Fernando 10 años desde que empezamos a usar la fluorescencia, y cuando hago una vesícula todavía tengo a los residentes que me inyectan 4 o 5 cc o mililitros de indocianina media hora antes de la cirugía. Y yo siempre les digo que no es más de 3 y por lo menos 45 minutos, porque si no se te pone todo el hígado verde y no ves nada. Así que pienso que es un tema muy importante el educar al staff, a los residentes. Ahora les digo algo, una vez que ustedes larguen con esto, tanto a los residentes como al staff, las enfermeras, les encanta ver a los cirujanos operar con luz infrarroja y con fluorescencia. Es algo que se apagan las luces, ven colores, se pone blanco, se pone verde. Es realmente algo muy, muy, muy lindo. Y obviamente el motivo por el cual estamos nosotros hoy acá hablándoles a ustedes es porque esto está cambiando la cirugía mundial, la va a seguir cambiando, y yo creo que en el año 2021, después de la laparoscopía y después del bisturí de ultrasonido, para mí como cirujano, si ustedes me dicen qué es lo que me cambió la vida, es el bisturí, el sonocision y es la laparoscopía. Todo el resto es imprescindible, todo el resto prácticamente no ha cambiado, pero esas dos cosas nos han cambiado la vida. Y les digo más, no hay robot en el mundo que les va a cambiar a los enfermos cómo van a andar ellos. Pero esto es lo que estamos hablando hoy, sí. ¿Sigo para adelante, Fer? Dale, dale nomás. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos el equipo, van a necesitar el Elevision, que yo no tengo ningún conflicto de interés en este sentido porque trabajo con todas las industrias, así que no hablo mal o bien de la otra. Y el motivo por el que trabajo con las industrias es porque somos los únicos que en algún momento nos hemos despertado hace 10 años. Empezamos con Fernando a hacer estos congresos en el año 2010.
El LL Vision tiene algo que es muy, muy, muy especial. Se maneja con láser y ustedes pueden ver no solamente la perfusión, pero también pueden ver, pueden tener un número. Y el que tiene un número, el que puede medir, puede mejorar. Y eso es muy importante cuando uno mira la perfusión de un órgano. Uno puede decir, uy, esto me parece bien. Bueno, lo que me parece bien a mí, que soy chicato desde que nací, no le parece bien a ustedes. Así que lo importante es tener un número para eso. Y lo que necesitan obviamente es el verde de indocianina. El enfermo, ustedes ven acá el equipo, los monitores que se los van a dar toda la compañía. Entonces ustedes inyectan el verde de indocianina, va a los tejidos, iluminan con la luz infrarroja, lo absorbe la cámara y lo ven en el monitor. Así es como funciona esto, muy sencillamente. Este es un video donde ustedes van a ver cómo nosotros hacemos una Ivor Lewis, cómo hacemos un Ivor Lewis, un enfermo que tenía un T3N2. Nosotros a todos le hacemos neoadjuvant chemotherapy, a no ser que sea un T1. A casi todos se les hace neoadjuvant chemoradiation therapy. Acá tienen el PET, donde ven ahí esos pequeños lymph nodes. 5 semanas de neoadjuvant y a las otras 5 semanas nosotros los operamos. Vamos por vía laparoscópica. Este es un caso donde al enfermo nosotros obviamente operamos más despacio, ¿no? Esto lo hago en el interés del tiempo. Le mantenemos la arcada de los gastroepiploicos. Siempre abrimos las cruces, que me imagino ustedes lo hacen también. Y ustedes ven ahí las gastroepiploicas, que bien se las ven. La arteria gástrica izquierda, donde hacemos una buena linfadenectomía, y luego lo dividimos con un cartucho TAN o blanco. Y luego creamos el tubo gástrico. Nos vamos a donde está el crowfoot o la pata de gallina, no sé cómo se puede hacer el translation. Y la gran discusión acá es si un tubo ancho o un tubo fino. Hay quienes hacen tubo fino, hacen quienes tubo ancho. Yo hago el tubo medio para no tener problemas, pero igual los tengo, como les mostré antes, 16% de fuga anastomóticas. Y así se ve con el verde indocianina. Y presten atención, porque acá importante es cuán rápido se llena y hasta dónde se llena el tubo con verde indocianina. Pasamos el tubo gástrico al tórax, y una vez que estamos en el tórax, vamos a mostrar en un segundo, a todos le ponemos una yeyunostomía. En estos momentos todos los enfermos se van a la casa y los dejamos sin nada por vía oral por 31 días. Y eso lo hacemos no solamente acá, lo hacemos en Ohio, lo hacemos en todas las Cleveland Clinic. Y uno dice, bueno, obviamente no vamos a tener fuga si no los dejamos tomar y no los dejamos comer por 31 días. Generalmente en nuestro hospital se quedan estos enfermos por 7 días, a 10 días, a veces se quedan 14. Le hacemos la yeyunostomía, que es muy, muy importante para poder alimentarlos por vía parenteral. Todo por vía laparoscópico, toracoscópico. Los reposicionamos en decúbito lateral izquierdo, dividimos el ligamento pulmonar y luego hacemos la disección y la transección del esófago. Como ven ahí, ahí tenemos el esófago. Vamos a hacer la transección del esófago con un cartucho Purple. Y otra vez usamos la indocianina para ver cómo se ve el tubo y cómo se refleja la perfusión del muñón esofágico. Y otra vez les hago la pregunta. A mí me parece bien esto. ¿A ustedes qué les parece? Si no hay un número, nosotros no podemos medir. Y si no podemos medir, no sabemos cuál es el que va a ser el leak y cuál es el que no va a ser el leak. Y luego se hace la anastomosis y lo hace en forma... A ver, déjame parar el video. Ahí está, dale. Te hago una pregunta. Cuando vos le vas a administrar el verde, primero, ¿se lo haces a todos los pacientes? ¿Lo haces de manera rutinaria, de manera estándar? ¿O lo haces cuando vos pensás que, por ejemplo, un tubo no te está quedando lo bien perfundido según tu experiencia que a vos te parecería? Esa es una pregunta. Y la otra es,
¿En qué momento realmente le das la administración y qué dosis le das de ver de indocianina? Bueno, esa es una gran pregunta y cuando yo les muestre ahora la literatura mundial, se van a dar cuenta que somos todos pioneros, porque todo el mundo lo hace distinto. Lo que nosotros hacemos acá es perfusión. Lo que ustedes vieron recién es perfusión. No tengo el video donde se les muestran los linfáticos, pero ustedes también pueden ver los linfáticos. Les voy a mostrar fotos. Para la perfusión, ya sea en el esófago, en el estómago, en el intestino o en el colon, ustedes inyectan 3 centímetros cúbicos, que es el promedio para una persona que pese entre 70 y 80 kilos, digamos, 3 centímetros cúbicos. La dosis es 0,05 miligramos por kilo. O sea que le van a terminar en 3, 3,5. Y lo hacen por vía endovenosa, ya sea en una vena periférica, en la basílica o en la yugular. Y hacen un flash con 10 centímetros cúbicos de solución salina. Y a los 5 o 6 segundos ustedes van a ver cómo se empieza a perfundir el pulmón, cómo se empieza a perfundir el tórax y cómo de a poco se empieza a perfundir el esófago y el tubo gástrico. ¿A quién se lo hago? Y se lo hago a todos. Se lo hago a todos porque estoy aprendiendo. Yo les acabo de mostrar una experiencia con 62 casos. No les mostré una experiencia de 620 y el 16% me hacen fugas anastomóticas. O sea, de que estamos todos aprendiendo y de los 62 casos que les mostré, muchos no tenían el equipo, en otros todavía no tenemos los números. Así que hay que hacer un estudio prospectivo, randomizado, controlado, donde todo el mundo tenga números y pueda, obviamente, medir y decir, bueno, si te da 30, las chances que tengas un leak son del 20%, si te da 5 son de un 40%, y si no te da, y si te da 80, no vas a tener leaks. ¿Contesté las preguntas, Fer? Perfecto, dale, seguí nomás, si querés. Bueno, y después hacemos la anastomosis. Y cuando hacemos la anastomosis, la gran pregunta la hacemos en forma término-terminal, la hacemos con el EEA. Yo uso el cartucho de 21. Yo creo que cuanto más pequeña la anastomosis y la superficie de que pueda haber un leak, mejor. Y le hago siempre un pequeño surgé ahí a esa al anvil, como que le decimos. Pasamos el tubo gástrico, hacemos una gastrotomía, le ponemos el Medtronic, el Auto Suture 21 y hacemos un end-to-site. La gran pregunta es si hacemos ahora perfusión o no. Y yo les voy a decir una cosa, nosotros lo hacemos, pero ¿y si la perfusión no está bien o no te gusta? ¿Qué haces ahora? ¿Deshacés todo, quitás el tubo gástrico, agarrás un pedazo de colon y lo subís al cuello? Así que todo esto está todavía mucho en evolución y ustedes van a ver con la literatura que yo les muestro. De que todo es muy cuestionable con respecto a cómo lo estamos usando y que hay mucho lugar para Latinoamérica para ser pioneros y para trabajar en esto. Hay que juntarse, hay que buscar los equipos que hagan más esófago, planear los estudios y ojalá lo podamos hacer juntos. Lo podemos hacer a través del ISFGS, de crear una plataforma para que nos empecemos a conectar o lo podemos hacer también. Lo pueden hacer ustedes en forma independiente si tienen las conexiones. Con respecto a la literatura, ¿cuánto tiempo tenemos? Vamos primero a la literatura. Este es un estudio de Center en Annals of Surgery 2015. 150 enfermos a los cuales le hicieron una esofagectomía y un pull-up del estómago. Y 144 de estos enfermos tuvieron anastomosis esofagogástrica, o sea que no tuvieron colon. Con respecto a la pregunta que me hicieron antes, ellos le dan para la perfusión 2,5 miligramos, o 2, sí, followed by 5 centímetros cúbicos de solución salina. Yo le pongo 10 y le pongo 3 de 3 cc's, y las imágenes se ven a los 5 segundos. Y ustedes ven acá cómo se ve en la imagen de perfusión, que yo se lo mostré en el video. La gran pregunta es, ¿cuál es el área acá? Fernando, ¿se ve cómo muevo el mouse?
¿Se ve Sí, mi mouse? ahí se ve perfecto, se ve perfecto. La flechita blanca. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el área acá donde nosotros tenemos que hacer la transección? Yo, personalmente, si tengo que hacer la transección, la haría acá. Y no acá. Ahora les digo que si ustedes no usan indocianina, todo esto se va a ver rosado. La única forma de reconocer este margen es usando perfusión. Y ustedes ven acá los resultados que tienen ellos, que obviamente si usan las complicaciones, otra vez, 34% de los enfermos tuvieron complicaciones. Pero miren los leaks. Si ellos hicieron anastomosis sin perfusión, tenían mucho más leaks que usando perfusión, en zonas donde tenían buena perfusión. 95 casos tuvieron complicaciones de menos del 5%. Así que ellos dicen de que es muy bueno para la perfusión y para poder evaluar las anastomosis y no tener complicaciones. Esto también es un estudio muy interesante que viene de Japón, de Medicine, que se publicó en Medicine Baltimore. Es el doctor Koyanagi. Esto es del julio del 2016. Y ellos se fijan en 46 enfermos a los cuales le hicieron una esofagectomía con un Ivor Lewis y usaron fluorescencia. Se fijaron, después de inyectarles indocianina, 2.5 a 1.25 miligramos bolus por vía endovenosa, otra vez, volviendo a la variación, ellos se fijan cuán rápido se perfunde el tubo gástrico. Si se perfunde en forma rápida o en forma lenta. Y comparan 25 enfermos con 15 enfermos, a los cuales ellos dijeron se perfundió la indocianina en forma lenta. Y obviamente los resultados que ellos tienen es que el grupo que se perfundió en forma lenta tuvo fugas en el 7% de los casos, mientras los que se perfundieron en forma rápida solamente no tuvieron fugas en general. La pregunta que me hago yo es, bueno, todo dependerá de la edad del enfermo, si el enfermo es un octogenario arteriosclerótico, pobrecito, fumador, o es una persona en sus 40, 50 años. Y también depende de la forma intraoperatoria, de la volumetría. ¿Tiene el enfermo buen reemplazo de volumen? ¿Cuál es la presión arterial intraoperatoria? ¿Lo tienen al paciente con presores? ¿Te hizo una arritmia intraoperatoria y se ponen hemodinámicamente inestables? O sea que el estudio crea muchas preguntas. Te hago una pregunta. En tu práctica, vos realmente cuánto confías o no en el primer límite de fluorescencia que te aparece. ¿Has cambiado lugares de anastomosis o algo que no que estés seguro? O sea, ¿se correlaciona más o menos con tu experiencia? ¿Cuál es el grado de información que te brinda? Es una buena pregunta. Yo les digo la verdad que cuando hago reoperaciones, siempre me fijo en la perfusión. Reoperaciones en cirugía de Forgat. Cuando hago esófago yeyuno, gastro yeyuno, cuando hacen resecciones. Nosotros somos un centro de volumen para cirugía de cáncer de unos 20, 30 casos al año. No estamos haciendo 80 casos al año. Se juntan a medida que uno está haciendo más y más de estas, ¿no? Pero yo le confío ciegamente, donde yo veo que hay perfusión, ese es mi límite. Yo uso la indocianina en el año 2021, después de hacer esto por 10 años, yo les puedo asegurar que ustedes van a ver que el tejido de la víscera se ve rosado, con luz blanca, y donde ustedes creen que hay buena perfusión, no hay indocianina. Así que yo le creo más a la indocianina que a mis ojos. Es como quien dice, yo tengo problema con mi mujer cuando maneja el auto y pone el GPS. Ella no le cree al GPS. Y bueno, hoy en día se vuelan los aviones con GPS, muchachos. Así que o le creemos a la tecnología o no le creemos. Así que para mí, donde hay indocianina, hay vida. Donde no hay indocianina, es posible que haya vida ahora, pero no sé lo que va a pasar en una hora, dos o tres. Así que yo le creo mucho a la indocianina. Lo que todavía no me he fijado, Fernando, es si el relleno rápido o despacio hace una diferencia.
Y ustedes ven acá también este otro estudio de Koyanagi que publicó en este año, en abril, la asociación entre indocianina, fluorescencia, el flujo, la rapidez con la cual se llena el conducto, y ver si tiene alguna predicción significativa. Les vuelvo a repetir la dosis que él usa, 1.25 miligramos, se inyectaron al enfermo, y tiene cuatro puntos que ellos miden, en el duodeno, a nivel del píloro A, B y C. Entonces la pregunta es, ¿dónde hacer la anastomosis acá? Y se fijan cuán rápido va la indocianina de punto A a punto C y D. Lo que es importante, y miren acá este cuadrito, creo que nos ayuda mucho, es de que nosotros también cuando vemos el relleno del tubo gástrico o del muñón esofágico, tenemos que verlo en forma circunferencial, porque las fugas, ustedes pueden ver todo el tubo gástrico que tiene buena perfusión de este lado, pero hay una pequeña esquinita que es la que les va a arruinar la vida. Así que ellos tienen un sistema de medición bastante complejo, y les digo que el interés del tiempo, miren este paper en el Journal Esófago, que acaba de salir en abril, ahí abajo tienen la referencia y va a estar también en nuestro website. Pero en general, la velocidad para ellos en cómo se llena el tubo gástrico con indocianina es muy importante. O sea, de que ellos ven de que hay un resultado significativamente menor de fugas anastomóticas en aquellos que tienen un relleno rápido a contra de los que lo tienen en relleno lento. El que tiene un relleno lento del tubo gástrico con indocianina tiene un índice de fugas anastomóticas mayor. Otro estudio retrospectivo. Te hago una pregunta. Le pido a toda la audiencia también que anoten en su chat a ver las preguntas que tienen. ¿De dónde vienen las preguntas? ¿De Perú, de Colombia, de Argentina? No, la mayoría acá de Argentina, pero la tenemos a Nadia Contreras, que no anotan de dónde son, y después a Pedro Alfonso, Castañeda también de México, así que les pedimos por favor que anoten de dónde son y quiénes son, así le preguntamos a Raúl. Gracias, Raúl, Pedro, gracias. Sí, dale, doctora Contreras, gracias. ¿Cuántas veces vos considerás que se puede administrar el verde en un paciente? O sea, vos estás haciendo el tubo, vos nos explicaste antes que vos confeccionás, cuando lo estás confeccionando, le administrás el verde, esa es una vez, y que después le haces una anastomosis. ¿Cuándo es que se te satura todo con verde que no le administrarías más? Sí, yo lo hago dos veces, Fernando, y lo hago dos veces porque la única forma de yo tener información fidedigna es con el ojo humano, porque la máquina todavía no mide. La de L-Vision, el Medtronic, sí les mide, les da píxeles, que son importantes, porque lo que ve la máquina, ellos ven más, la máquina tiene un láser, que mis ojos no los tienen. Entonces yo le hago una inyección de 5 miligramos, con 10 de solución salina, como lo hace Kitagawa acá, y lo hago primero cuando armo el tubo gástrico, porque quiero saber si ese tubo gástrico va a estar bien perfundido o no. Y antes de abrir el tórax, yo quiero saber si voy a tener un graft, si voy a tener un tubo gástrico viable. La segunda inyección la hago para el muñón esofágico, para saber si voy a poner ese tubo gástrico al muñón esofágico. Y al mismo tiempo, cuando hago la segunda inyección, hago el límite de resección del tubo gástrico. Perfecto. ¿Me explico? Acá lo tenemos buenísimo. Discúlpame, Fer, una cosa más que creo que es importante para la audiencia. La tercera inyección, ahí ya se empieza a saturar el tejido, y creo que ahí es donde nosotros necesitamos el láser y la tecnología, porque el ojo humano empieza a ver todo verde. Dale. Perfecto. Creo que la contestaste. Esta es una pregunta que viene de Costa Rica, Rebeca Rodríguez. Te pregunta cuál es el consenso de dosis de administrar el verde por kilo y cuánto tiempo antes exactamente. Dijiste más o menos que no había consenso y que el tiempo antes que lo administras directamente como si fuese una angiografía, ¿verdad? Es como darle al enfermo una inyección endovenosa. Le dan 3 centímetros cúbicos
Como mi abuela hacía las tortas, es la receta de mi abuela, 3 centímetros cúbicos por vía endovenosa seguidos por 10 centímetros cúbicos de solución salina, que es un poquitito lo que está haciendo Kitagawa acá en el paper que les voy a comentar del año 2020. Fernando, ¿vos estás de acuerdo con eso? En cuanto a la dosis, decís, yo creo que sí. Si nosotros le administramos 3 mililitros y seguidos de 10 centímetros cúbicos de fisiológico. Lo que hacemos habitualmente es, generalmente, acá estoy con Suárez Anzorena de Argentina, y lo que estamos haciendo es, lo administramos no por una vía central, por una vía periférica, entonces tarda un poco más. Pero son más o menos las dosis. Acá te hacen otra pregunta. De Dominicana, te lo hace Nadia Contreras, y te pregunta, en el caso de necesitar 3 inducciones, si lo realizás con una misma dosis o si le cambiás la dosis. No, yo pienso que no hay estándar con respecto a cambiarla o no cambiarla. Y te digo más, Nadia, hay que hacer el estudio. ¿Por qué no nos juntamos? No sé cuántos esófagos haces tú al año, pero hay que juntarse, hay que hacer un grupo, crear un protocolo, y puede ser el ISGS que va a crear un chapter latinoamericano donde creamos un grupo de estudio, donde primero medimos las dosis, porque todo esto no hay ciencia, no sabemos si le podés dar 3 dosis de 3 centímetros cúbicos, o 3 de 2 o 3 de 1, y cuáles son los resultados, cuánto se ve. ¿Y cuál es el impacto que va a tener? Todo eso hay que demostrarlo. Y para mí, decirte ahora qué es lo que yo hago y que eso sea la verdad es incorrecto. Yo en estos momentos uso para perfusión de la boca al ano 3 centímetros cúbicos seguido por 10 de solución salina, y lo repito 2 veces. Y eso prácticamente para perfusión es un consenso inicial. Pero no hay ciencia debajo de esto, es todo experiencia, es todo observación y experiencia. No hay estudios prospectivos randomizados. Miren todos los estudios que les estoy mostrando ahora. Todo el mundo juega con algo. Este es un retrospectivo de 66 enfermos, y evalúan también cuánto tiempo tarda en completarse la perfusión. Exactamente lo mismo que hacen los otros. Y ellos dicen que la demora en visualizarse la parte más proximal del tubo gástrico fue un factor independiente para predecir la fuga anastomótica. Y esta gente, Kitagawa, estos hacen, a mí, si yo hago 20 a 30 al año, estos hacen por lo menos más de 100 esófagos al año, porque el cáncer es endémico allá, 15%, igual que la nuestra. OGI. Prevalencia de la fuga anastomótica, el impacto de la endocianina, evaluando el flujo sanguíneo en el tubo gástrico. Estudio retrospectivo, 120 enfermos. Volviendo a la pregunta que me hiciste, Nadia, 2.5 miligramos le dan esto. Otros le dan 5, otros le dan 1.25. 120 esofagectomías con esófago, anastomosis esófago gástrica. Y ellos se fijaron cuál es la asociación entre la perfusión y las fugas anastomóticas. Y miremos por un segundo acá las fotos. Miren la perfusión rápida, la de arriba. Esta es el área de perfusión rápida. Y miren a la derecha el área de perfusión lenta. Si nos vamos abajo, miren el área de perfusión lenta y el área donde prácticamente no hay perfusión. Entonces yo le hago a ustedes la pregunta, ¿a dónde van a hacer la transección del tubo gástrico para hacer la anastomosis? Yo se lo hago en el amarillo. Ellos creen que el verde pareciera ser que también puede ser una opción. Yo me voy para el amarillo porque tenemos un 16% de fugas. ¿Y qué es lo que vieron ellos? De que las fugas eran más altas en el grupo de lentas y low que en el de rápidas.
El 14.7 de fugas en el grupo de lentas y low versus el 1.7 en el rápidas. Otro estudio, Carampinis, demostrando entre el año 2426, 35 enfermos. Los resultados fueron comparados con 55 enfermos a los cuales no le hicieron indocianina. La dosis, 7.5 miligramos. Y que se fijaron que a los que le hacen indocianina las fugas son del 3% y a los que no le hacen el 18%. A mí me parece que el 3% es muy bajo. Esto es Norma, Journal of the American College of Surgeons del 2018. Estudio retrospectivo, 6 años, 285 enfermos divididos en dos grupos, 12.5 miligramos en bolo de indocianina. Y lo que ellos demostraron acá, como se pueden fijar acá en la tablita, que si ustedes usaban indocianina, tenían menos complicaciones, fijándose en el Clavien Dindo Grades de complicaciones, a todos los niveles, 1, 2 y 3, 8.5 contra 25% que no usa indocianina, el Dindo 2, 5.6 al 23, y el Dindo 3, 4.2 a 17.8% más alto de complicaciones. Otra vez Kitagawa, Surgical Endoscopy del 2018, retrospectivo, 72 enfermos, 9.7% de fugas anastomóticas en el que no usaban indocianina. Y Raúl, comparando... Te interrumpo un segundo, Raúl. Raúl, te interrumpo un segundo. Dale. Porque vos al principio de la charla expusiste todo realmente este tipo de cirugías, el alto impacto que tiene en los costos por la alta tasa de complicaciones que tiene. Y nosotros siempre en Latinoamérica discutimos la inserción de una nueva tecnología debido a los costos y demás, que para nosotros es mucho más difícil por ahí que para ustedes. Y ahora nos presentás realmente esta disminución de tasa de complicaciones. Entonces, ¿cuál sería el mensaje que vos le darías a realmente a todos, porque acá tenemos algunos centros que compran un robot o que compran tecnología diferente? ¿Cuál sería tu mensaje hacia los CEO o dueños de las compañías con respecto a esta tecnología y la disminución de los costos? Bueno, mi mensaje es no compren robots, compren equipos de laparoscopía que tienen capacidad para fluorescencia y autofluorescencia, tanto por cirugía abierta como por cirugía laparoscópica, toracoscópica, y probablemente empiecen a juntarse y hacer estudios. Yo pienso que esta nueva tecnología nos va a ayudar a colaborar más. Por ejemplo, gracias a Dios, el cáncer de páncreas y el cáncer de esófago y el cáncer gástrico, al menos en Estados Unidos, no tan así en Colombia, Chile, no son muy frecuentes. Entonces hay que juntar grupos para tener volumen, para tener lo que nosotros le decimos el power del estudio. Si ustedes hacen un estudio con 60 enfermos, el power, y los dividen en 30 y 30 es 1. Si hacemos un estudio con 120 esofagectomías y los dividimos en 60 y 60, el power es otro. Pero tenemos que estandarizar las dosis, qué medimos, cuándo medimos, con qué equipos los medimos. Y pienso que para Medtronic esto es una gran oportunidad. Si yo fuera Medtronic, diría, muchachos, yo les voy a dar la plataforma para que colaboremos, para que hablemos, y hacer un grupo de trabajo multidisciplinario y también interhospitalario para poder sacar publicaciones y para poder trabajar mejor. Y obviamente esto es para nuestros enfermos, esto es para beneficiar al enfermo. Acá tienen Kitagawa el trabajo del 2018, 46 enfermos a los cuales le hicieron ICG y 26 a los cuales le hicieron la forma normal, y se fijan de que los que le hicieron ICG tienen 6.5% de fugas, a los que se le hicieron normal el 15.4%. Esto es un metaanálisis. O sea que acá es la junta de todo lo que está publicado en la literatura, Surgical Endoscopy del año del 2019. Se fijaron en publicaciones del año 1946. Deben haber estado fumando algo porque la indocianina no estaba aprobada en ese entonces.
y era ver si había prevención de fugas usando indocianina. 17 estudios, 6 trials, comparando indocianina contra no indocianina, una reducción del riesgo de tener una fuga anastomótica del 69%. Yo pienso que esto habla de por sí porque hay que invertir en esta tecnología. Los que usan ICG, el leakage rate del 10%. A ver, se me congeló esto. Ahí va. Este es un estudio sistemático, un review sistemático de 25 artículos. Y lo que ellos encuentran acá, de 20 artículos que ellos lograron encontrar, que el número de isquemia y necrosis del tubo gástrico y fugas anastomóticas en donde usaban indocianina era del 11%, y los que no lo usaban era del 24%. Así que pienso otra vez que esto es muy, muy importante. Antes de que pasamos a los lymph nodes, preguntas. ¿Alguna otra, Fernando, o le metemos? ¿Fernando? ¿Aló? Electra, can you guys hear me? Are we still on? Yeah, I can hear you. I don't know what happened. Bueno, me parece que Fernando se quedó sin batería. Así que seguimos adelante con la identificación de nódulos linfáticos. Vemos todas las cadenas de nódulos linfáticos periesofágicas, paraesofágicas, que son muy importantes. Entonces la gran pregunta ¿es importante hacer una linfadenectomía? ¿Depende de la histología del tumor? ¿De cómo trabajan los patólogos? ¿Cuáles son los factores que van a ayudar la neoadjuvant? Porque nosotros sabemos de publicaciones, esto es de Disease of the Esophagus del 2020, que demuestran que pese a que uno hace neoadjuvant therapy o no hace neoadjuvant therapy, y pese a tomar más o menos estaciones linfáticas, no hay mejoramiento en la sobrevida. O sea que el accurate staging es importante, pero la sobrevida no cambia. Ahora, pese a todo eso, estamos haciendo esfuerzos muy grandes porque el problema es de que este estudio que les muestro yo a ustedes acá está hecho sin indocianina. Y mi pregunta es, ¿cuántas estaciones de ganglios linfáticos han dejado atrás y no las han quitado? Pueden ser esos los motivos por los cuales los enfermos tienen recurrencias y la sobrevida no mejora. Entonces, obviamente, yo no voy a dar la clase de lo que es el Sentinel Lymph Node, pero Osawa publicó en el año 2019 un artículo diciendo si el Sentinel Lymph Node Mapping es útil o no en cáncer de esófago. Y él dice que el Sentinel Lymph Node Mapping puede ser de utilidad para desarrollar nuevas técnicas quirúrgicas y que nos ayuden a hacer una mejor linfadenectomía, y especialmente los pacientes que tienen T1, N0, M0. O sea que, como dijera antes, el rol de la indocianina no es necesariamente que por usarla ustedes tengan mejor prognóstico, pero van a hacer una linfadenectomía quizás mejor, y con eso van a mejorar el prognóstico. Hayao Yang lo acaban de publicar en el año 2020, en octubre, 21 enfermos con un CT1, 3 stage. Le inyectaron 1.6 mililitros de indocianina submucosas peritumorales. Y eran todos enfermos que tenían una lesión esofágica, tenían cáncer de squamous cell, no adenocarcinoma, con y sin quimiorradioterapia, y que no tenía metástasis a distancia. ¿Cuál fue la detección de ganglio centinela? 95.2% fue el p-value, que me parece altísima. El 100% era accurate, 80% en el T3, 100% en el T1. Total, 90%. Falsos negativos en el T3, 40%. Total, 22%.
y el valor predictivo fue independientemente del estadio de un 100%. O sea que realmente ayuda. Y ustedes ven acá el tumor, acá pueden ver los cuatro puntitos donde ellos inyectan los 1.6 cc de indocianina. Ustedes ven acá cómo se ve el lymph node y acá ven cómo se ven los canales linfáticos, los conductos linfáticos y las bases linfáticas. Henchy, del año 2016, del Journal de Cirugía Toracovascular. Chicos, Fernando creo que no está en el llamado. Y usted veo que están levantando la mano. Déjenme terminar esto y le pregunto yo las cosas, ¿sí? O Electra, can you ask me the... Ah, no, you don't speak Spanish. Ya vengo y contestamos las preguntas. Esto es Hackey, el Journal of Thoracic and Vascular Surgery 2016. Quieren ver si se puede hacer usando técnicas de NIA infrarrojo linfadenectomía. Inyección peritumoral de 2.5 miligramos. Pero mezclaban la indocianina con albúmina. Y los resultados de ellos es que a los 30 minutos, entre los 30 minutos y las 3 horas y media, 9 enfermos veían mejor las estaciones linfáticas cuando mezclaban la indocianina con albúmina. Lo mismo en un estadio de Schlottmann usando albúmina, diciendo que los resultados eran mejores. Este es otro estudio de Osogi, donde ellos inyectan indocianina en forma mesentérica, 15 enfermos consecutivos en el hospital de Red Cross en Osaka, con 2 inyecciones submucosas de 0.5, y lo hacen 1 a 3 días antes de la cirugía. No me dicen si 1, si 2 o 3, 1 a 3. En 15 enfermos, lo que nos dice que no hay mucha ciencia detrás. Pero ustedes ven acá, cuando uno no usa indocianina, cómo se ve, y cuando uno aprieta el pedal, cómo uno puede ver mejor las estaciones linfáticas. Y la sensitividad, como ven ustedes acá, de un 100%, y la especificidad de un 25%, dependiendo cuáles son las distintas estaciones linfáticas. Y para terminar, la identificación del conducto torácico. Nosotros sabemos que la incidencia es del 0.4 al 4%, pero puede tener mortalidad hasta el de un 82%. Y bueno, los métodos que nosotros tenemos, le hacemos una linfangiografía y le damos administración de cremas pesadas o aceites para poder verlos en cirugía. Bueno, 20 enfermos que tenían kilotórax, discúlpeme, 20 enfermos a los cuales hicieron esofagectomía, esto se publicó ahora en el año 2020, en diciembre, Becchiato, quería ver la anatomía del conducto torácico. Y los resultados fueron abismales, cómo él podía ver la anatomía del conducto torácico. ¿Y qué hacían? Buscaban con ultrasonido los linfáticos en la región inguinal. Ustedes ven acá, estas son las ingles, la derecha, la izquierda, de un sexo femenino, y ven ustedes cómo se pueden ver no solamente el conducto torácico, pero también pequeños conductos aberrantes. Este es un caso de una mujer de 65 años, que tenía un adenocarcinoma de la unión gastroesofágica, que hizo un kilotórax, día número 10, le inyectan la indocianina en el mesenterio y ven luego dónde está la fuga a nivel torácico. Este es un enfermo de 70 años con quilorrea, lo mismo. Le inyectan y luego pueden identificar en el lado derecho del tubo gástrico dónde está la fuga. Y esto es ¿cómo se dice? En neonatal, en cirugía neonatal, para poder identificar los conductos torácicos para fístulas traqueoesofagiales. Y ellos inyectan la indocianina entre los dígitos 1, 2 y 2 y 3 de los dedos del pie. Y ustedes ven cómo pueden ver los conductos torácicos. Así que, para concluir, y antes de que hagan las preguntas, yo pienso que la fluorescencia tiene mucho potencial, pero también tiene todavía mucho que aprender. Para la parte intravascular, pienso que podemos ver perfusión hoy en día con nuestros ojos,
y tomar decisiones que han tenido impacto, tanto en la decisión dónde hacer las transecciones como dónde hacer las anastomosis. La inyección peritumoral para ver los linfáticos también necesita mucho trabajo, lo mismo que para identificar los conductos torácicos. Este es nuestro website. Todavía la inscripción es gratuita. Háganse socio, ponemos muchísima información ahí. Ponemos todas las publicaciones, Electra McDermott, Alexandra Marichello, que están en la conferencia, están organizando todo esto, están a su disposición. Y acuérdense que tenemos en forma mensual webinares, que yo creo que son muy importantes. Así que voy a parar acá. Y vamos a ver si hay preguntas acá. Enrique Lanzarini. Estás de vuelta. Apareciste. ¿Te quedaste sin batería? Sí, no. Perdí la conexión de internet, pero ya estoy de vuelta. La verdad que... Me parece que fue clarísima. Nos mostraste la perfusión, nos mostraste cómo se ve en ganglio centinela, nos mostraste... cómo se ve en el conducto torácico. Mi pregunta es, de todos los pacientes que vos hiciste, porque yo sé que tenés muchísima experiencia, no solamente en esófago, sino también en otras áreas, con verde, ¿viste alguna complicación en algún enfermo por haber dado este tipo de técnica, por haberlo utilizado? No, claro que no. Nosotros no hemos tenido reacciones alérgicas. No hemos tenido ningún tipo de reacción alérgica a la indocianina. El verde indocianina, la única vez donde ustedes tienen que tener cuidado es obviamente cuando los enfermos tienen alergias al yodo. Pero si no, despiadadamente lo pueden usar sin ningún tipo de temor y no hemos visto complicaciones relacionadas a esto. Y te hago una pregunta, vos cuando estás evaluando un paciente y vos, por lo que entendí, vos lo haces de manera estándar en todos los pacientes, ¿vos tenés algún tipo de consentimiento especial para los pacientes o directamente lo tomás como algo rutinario y no los consentís, no les tenés que hacer firmar ningún tipo de consent? Bueno, Estados Unidos es un territorio muy distinto a Latinoamérica. Así que nosotros tenemos, el que no opera no tiene juicio, el que opera tiene juicio. Así ustedes les hagan firmar el consentimiento, el enfermo le puede llegar a hacer juicio, y si bien ustedes puedan terminar ganando el juicio, les va a quitar tiempo y les va a dar bronca. Así que el consentimiento no tiene tanto interés, pero nosotros siempre le ponemos... al menos en las vesículas que le hacemos una ICG colangiography y en las esofagectomías le hacemos una ICG perfusion. Les digo la verdad, ni siquiera los cirujanos a nivel mundial entienden lo que es el ICG, así que por eso es que estamos haciendo estos cursos y tratando de educar al mundo para que abran los ojos, porque esto es importante, nos va a cambiar la práctica para bien. Y es la mejor inversión que puedan hacer ustedes en sus equipos. Fer, Enrique Lanzarini nos está tirando 3 o 4 preguntas y no quiero ir sin contestar, Enrique. Justo a Enrique le mandé un mensaje porque te escuché que estaba preguntando. Él te pregunta... ¿Considera que es más crítico? ¿Cómo? Dale, pregunta. Ahí te está preguntando. ¿Considera que es más crítico utilizar el verde en esofagectomía de McKeown versus Ivor Lewis, considerando que el tubo gástrico en Ivor Lewis es más corto y mejor perfundido en el extremo superior? Bueno, uno puede decir que sí y que no, porque como Enrique tú sabes bien, Electra, we can give the microphone to Dr. Lanzarini. El problema es de que cuando tenés una fuga intratorácica, la morbimortalidad es mucho más grande que cuando la tenés en la parte cervical. Así que cuando te quedás en el tórax, pienso que querés ser ultra, ultra meticuloso. Cuando subís el tubo a la parte cervical, y no te queda mucha tela para cortar, mi amor. Así que yo pienso que
diría yo que cuando uno la hace en la parte cervical, es un gran signo de pregunta. ¿Cuáles son las decisiones que uno va a tomar basada en perfusión con indocianina? Raúl, porque mi pregunta es, ¿what? You or Fernando have to give Dr. Lanzarini the ability to chat because you're the host. Ah, ok. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero no sé si me explico, Fernando. Perfecto. Y te hago otra que te hace es, básicamente él te está preguntando cuál es la diferencia, cuál es la importancia que vos le das entre la fase arterial y la fase venosa. Espera que te la leo bien, así no te pregunto otra cosa. Él te pregunta, ¿cuántos segundos toma en cuenta para definir el límite de lo bien perfundido versus lo no tan bien o mal, considerando que la fase arterial es la más importante que el flujo venoso? Creo que algo lo explicaste eso en cuanto a la modificación de los pacientes, ¿verdad? Sí, la verdad, Fernando, es de que nosotros en estos momentos no estamos haciendo diferencia entre lo venoso y lo arterial. No estamos haciendo diferencia, al menos no tiene relevancia clínica, no tomamos decisiones basado en eso. ¿Qué es lo que tenemos que aprender y trabajar juntos? Bien, y después hace una pregunta que en realidad... Bueno, a mí me parece que estamos... Sí, ya estamos en tiempo, no sé si querés... La verdad, buenísimo, espectacular, creo que fue muy claro. Y no sé si querés dejar un mensaje, otra vez agradecerles a Medtronic y muchas gracias por haberse conectado todos. Este video lo pueden encontrar después en el webpage de ISFGS. Y no sé, un mensaje final, Raúl, para toda la audiencia. Bueno, gracias por llamar. Anótense en el ISFGS, participen, colaboren. Y bueno, y seguiremos, si Dios quiere, haciendo este tipo de webinares, porque creo que nos junta, nos une a Latinoamérica y nos da ideas. Yo quiero que, Fernando, promovamos el capítulo del ISFGS a nivel latinoamericano y que, por ejemplo, pongamos una plataforma para que los cirujanos que hacen cirugía esofágica o gástrica o hepática o colónica puedan empezar a compartir las experiencias con fluorescencia, empezar a crear protocolos quizás, porque esa es nuestra misión como sociedad. La verdad que, créase o no, nosotros no estamos acá por la plata, sino estamos por la ciencia, porque esto nos apasiona. Así que, saluda a todos, buenas noches. Me voy a comer algo porque estoy con hambre. Son las 8 de la noche acá y es tiempo de irse a cenar. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, y muchas gracias a todos por conectarse. Chao, chicos. Bye. Hasta luego.